Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria para llevarle a usted las inquietudes, los conocimientos, la información más destacada del sector agropecuario. En 30 minutos del campo a la televisión. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como es habitual en nuestro programa, lo invito a ver los títulos que sintetizan lo más importante que vamos a desarrollar. En esta emisión de Salta Agropecuaria, les mostraremos algunos de los pasajes más importantes que tuvo la 13ª Exposición de Salta de Caballos Criollos, llevada a cabo en la Sociedad Rural Salteña. Hablamos sobre las características de esta raza y los objetivos que se persiguen desde la Asociación Argentina de Caballos Criollos, con criadores, jueces y el delegado en el NOA. Los responsables de la organización del evento nos hacen un balance de todo lo vivido, y el representante de la firma Sainz Valiente Bullrich y compañía, que tuvo a su cargo el remate de los equinos, con lo cual se cerró la competencia, nos habla de los precios alcanzados por los ejemplares vendidos, la calidad genética y plazos de financiación. En el último bloque, dialogamos con técnicos de la firma Tecnal sobre el estado de las pasturas y forrajes en el NOA luego de una temporada de lluvias aceptables, del estado general de los rodeos y sobre la utilización de nuevos inoculantes para silos que alargan la vida útil del alimento. Del 8 al 10 de mayo tuvo lugar en la Sociedad Rural Salteña la 13ª Exposición B de Caballos Criollos, que contó con la presencia de 52 equinos. El juez morfológico de esta raza fue el reconocido criador Raúl Echevere, que al término del certamen dialogamos con él acerca del presente y futuro de esta raza en el NOA. Primero que se haya hecho. El año pasado por algunos problemas no se pudo hacer, como lo dije en la pista cuando juraba, creo firmemente que Salta tiene que tener una exposición de caballos criollos. Salta es una provincia caballista, con gente que le gusta el caballo. Sabemos que el peruano es el que reina en esta zona, pero nosotros queremos venir a aportar nuestra genética, lo que es el caballo criollo, el caballo de trabajo, y sobre todo hoy la asociación hace un montón y sin fin de actividades para que pueda compartir la familia. Marchas, pruebas de rienda, freno de oro, prueba Felipe Ballester, que es como una especie de adiestramiento, prueba de tambores, prueba de vaca. O sea, tenemos un menú muy amplio para que puedan disfrutar el caballo, además de, obviamente, un caballo de trabajo. Los cabañeros salteños y tucumanos, que son los que vienen más cerca acá, hacen el esfuerzo e incorporan genética y la traen acá y la ofrecen y se muestra. El caballo ha mejorado notablemente. Esta es una exposición que tuvo 52 animales, es un número normal en una exposición, va a ir creciendo con el tiempo y, como bien usted dijo, es una provincia que tiene una actividad pecuaria muy importante. En los cerros no se entra con moto, y si para trabajar es el caballo insustituible, porque este trabaja hoy, mañana, pasado, y comiendo lo que encuentra por ahí. También, como agregado, es todo lo que dije antes. O sea, hoy creemos haber logrado en la raza un animal completo, funcional y versátil a cualquier actividad. ¿Hoy qué se busca, por ejemplo, cuando se evalúa un padrillo de esta raza? ¿Qué es lo que se busca en materia de frame, en materia de funcionalidad, en materia morfológica? Primero, que sea sellado, que tenga sello racial, que sea un criollo, que uno lo distinga y vea que es un caballo criollo. A partir de ahí se busca, la raza ha cambiado un poco, ha derivado hacia un biotipo un poco más funcional, un caballo más rectangular, un poco más largo, con un cogote más liviano, que pueda llegar no el cogote que tenía antes, sino un poquito más liviano de lo que era antes, para ser un animal de silla, y sobre todo en la faz deportiva, que es donde está el valor agregado, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, de un manso de andar, un castrado, ¿qué es lo que se busca de ese caballo? Mansedumbre, fundamentalmente mansedumbre. O sea, obviamente el caballo castrado, su única función es la funcionalidad. ¿Por qué? Porque ya no reproduce. Entonces, que el animal sea manso y que sirva, que tenga una buena mansedumbre, que tenga actitud y aptitud tiene por raza.
que además que el que lo domó le haya terminado bien su trabajo. Pero como digo, es insustituible como herramienta de trabajo. En el marco de esta 13ª exposición de caballos criollos llevada a cabo en Salta, dialogamos con el delegado regional de la raza, Felipe Guayar, para que nos cuente sobre el presente y futuro de esta raza equina. Es una raza que sigue creciendo, no solo en número, sino genéticamente, en calidad, y se ha demostrado con los animales que hubieron en la pista hoy, ¿no? Pero no es fácil trabajar, sobre todo en estos tiempos donde los costos son bastante difíciles y muchas veces el retorno por la venta de los caballos no es tan fácil tampoco. Sí, justamente. Siempre el caballo, esto más no es un negocio, siempre se ha visto así, ¿no? No es un negocio, es un hobby. Que por ahí el hobby, la venta de algunos caballos te ayuda a mantener ese hobby, nada más, no se hace como negocio. En estas épocas ni te ayuda a mantenerlo, está muy complicado los fletes, la crianza, el cuidado, los cuidadores, está complicado. Pero bueno, se ha visto el esfuerzo, vinieron expositores de afuera y fue una linda exposición. Lo que está claro es que la Asociación Argentina de Criollos apoya este tipo de iniciativas. De hecho, la presencia de los jueces que han venido también han destacado eso, y esto significa que, bueno, que hay que seguir trabajando también por la raza. Así es, sin duda. La asociación apoyó mucho esto, mandó jurados de primera línea, jurados A, o sea, tuvimos los jurados de Palermo acá, digamos. Eso te muestra un apoyo total desde la asociación. Y como siempre, digamos, la asociación apoya esto. Tal vez nos faltó un poquito más de apoyo de algunos otros criadores que solían venir estos años anteriores, pero bueno, es entendible por la situación, ¿no? Bueno, las actividades acá en la región, ¿cómo continúan? ¿Qué es lo que se va a hacer durante todo el resto del año con la raza criolla? Bueno, acá en Salta nosotros tenemos la próxima exposición y competencias funcionales en agosto con la exposición ganadera de acá. En el mes de septiembre tenemos Tucumán, después tenemos Santiago a fines de septiembre, de ahí Catamarca, de ahí en octubre Jujuy, que se hace una exposición C también, y de ahí la cerramos a la zona nuestra en la exposición de Catamarca en noviembre. ¿No? Bueno, ¿se suma por primera vez Jujuy este año entonces? Claro, con Jujuy largamos hace un par de años con las primeras exposiciones, después se cortó un poco el tema y este año, bueno, hay un grupo de nuevo que está poniéndole fuerza a esto y va a salir de vuelta, ¿no?